los resultados de los números de las elecciones más allá del 19 de mayo. Por un lado, la pugna interna en el partido de gobierno por los nuevos nombramientos. El dilema frente a Guillermo Moreno. ¿Lo van a dejar totalmente fuera del gobierno? O más bien, ¿lo dejará Luis fuera de? Con un deterioro del cual difícilmente se pueda reponer, a no ser que finalmente lo nombren como procurador. Posición desde la cual él procurará, a su vez, y disculpen la cuasi cacofonía, pues hacer cosas que le sumen puntos a nivel de no solo la opinión pública, sino del resto de la sociedad. Eso por un lado. Pero en el otro tenemos a la oposición. La fuerza del pueblo queda de forma indiscutible avalada como la voz adversaria al oficialismo. Y allí tiene dos grandes nombres: Leonel y su hijo Omar Fernández, quien para mí pasa a ser desde ya, en su condición de senador opositor, la principal voz adversa al oficialismo, Omar Fernández. Y luego tenemos al Partido de la Liberación Dominicana, en donde lo primero muy importante que tenemos que decir y destacar, y atención a esto, que no se había tocado esta tecla ante la sociedad, como decían en los buenos tiempos por allá, en el gobierno de la mañana, atención país, no sé si fue Marte Piantini que pegó esa frase, pero bueno, como se decía en esos tiempos, atención país. Cuando Danilo Medina dijo aquella vez, en medio de la campaña, que aquel que quedase en tercer lugar comenzaba su camino a la extinción, esa frase suscitó mucho resquemor, suscitó toda una avalancha interna de crítica y desafección de cara hacia Danilo, principalmente en sectores de activistas jóvenes del PLD. Y tenían razón, porque la frase en sí es incómoda. Difícilmente alguno de ellos pudo reflexionar al siguiente nivel, a razón de que Danilo Medina dijo aquello. ¿Por qué Danilo Medina hizo semejante sentencia arriesgada y por demás innecesaria? Oh, señores, por lo siguiente, si el PLD queda en tercer lugar, 4 años quizás no sería tiempo suficiente para que el partido haga todo lo posible para volver a un segundo o primer lugar. Ese tiempo de recuperación se tardaría mucho más. Pero quien llega a esa conclusión es una persona que está acostumbrada a ver la política en términos de horizontes prolongados. Claro, una persona que tiene ya 73, 75 años, tal es el caso de Danilo Medina, que tiene casi 60 años gravitando en la política, es una persona que está acostumbrada a ver los cambios en función de décadas. Por lo tanto, de cara al espectro cognitivo temporal de esa persona, lo normal es que si yo quedo o que si él queda en tercer lugar, se tarde muchos años para ganar terreno. Y esa persona hace el cálculo de, bueno, yo no sé si estaré vivo para cuando eso ocurra. Y como esa persona, que en este caso es Danilo Medina, está supeditando ese proceso de coming back a su gestión, a él como tal, convirtiéndose por lo tanto en su propio marco temporal, pero reconociendo su limitación en base a su edad, dice, es posible que los cálculos no me den. Pero como aquí el líder soy yo, si nos quedamos en tercer lugar, en base a mi tiempo de vida útil, somos Pacheco ahora, pero bueno, en base a mi tiempo de vida útil, es posible que no haya retorno. En síntesis, Danilo Medina llegó a esa temeraria y arriesgada conclusión basándose exclusivamente en él, en su realidad biológica.
Él no pudo pensar en la capacidad del partido, dado que son otros los tiempos, y dado que tiene dirigentes jóvenes que conocen estos nuevos tiempos, y ese es el descontento. Porque los líderes jóvenes, lo que hacen con su razón es decirse, pero ven acá, pero y si quedamos en tercer lugar, ¿cómo es eso de que no vamos a poder ganar terreno? Ah, pero el joven está pensando en base a su línea temporal, está pensando en que las redes sociales, por ejemplo, son un instrumento. O sea, está haciendo unos cálculos que el senecto Danilo Medina no. Entonces, tienen razón a estar en descontento. Ahora, esos jóvenes del PLD tienen que pasar de ese descontento al choque. Tienen que pasar a la confrontación. No le hagan caso, no se dejen manipular por Roberto Rodríguez Marchena. Danilo Medina no va a ceder ese liderazgo por las buenas. A Danilo Medina hay que sacarlo como un perro del PLD. Óiganme, por las buenas él no lo va a hacer. Y si ustedes no lo desconsideran, él los va a desconsiderar a ustedes. Tengan las gónadas de defenestrar a Danilo Medina. Tengan el valor de, tengo meses diciendo eso. Miren ahora la obra de Danilo, el gran estratega, un 10%. Bravo Danilo, bravo Roberto Rodríguez Marchena. Si lo que querían era hundir al PLD, lo han logrado. Danilo Medina y su speaker. Vergüenza ajena queda eso, ver cómo un hombre aniquila su propia capacidad crítica para pensar. ¿Quién es ese? Roberto Rodríguez Marchena. Vergüenza ajena da eso. Ahora, a mí me luce, porque yo no pertenezco a ningún partido político. No hay nada más excelso en el ser humano que la autonomía de pensamiento. Yo puedo pararme frente a frente a Danilo Medina y al propio Marchena. ¿Por qué? Porque en ningún momento esos individuos secuestraron mi capacidad crítica. Ah, pero Danilo a Marchena sí. Pero lo asquerosamente desvergonzante, si cabe el neologismo al final, es que el tal Marchena lo decidió. Toma, Danilo, he aquí mi cerebro. Dispón de él. Haz lo que tú quieras con él. Pero bueno, ¿y qué es lo que ha pasado ahora? Desde luego, la alianza queda disuelta. Pero la fuerza del pueblo está en una posición privilegiada en la cual ya no tiene por qué sentarse a negociar absolutamente nada con el PLD. ¿Cómo te quedó el ojo, Marchena? No, ahora yo voy a disfrutar esto. Voy a agarrar. Mira, ¿cómo te quedó el ojo? Tanto que te la das en que sabes de política. ¿Eh? Estratega de un bluff. Eso es lo que tú eres, Marchena. Coño, un bluff. Díganme, explícame. ¿Cuál es el logro ahora? ¿Dónde está el logro? Tantas peroratas. Bueno, con ese snob ninguneando al otro. ¿Qué tú sabes de política? Confieso que me engañaste. Yo pensé que tú sabías de política. ¿Un 10%? No, hombre, no. No saben nada. O sea, no sabes nada. Danilo sí. Es un gran estratega. Eso es indiscutible. El problema de Danilo fue simplemente que permitió que un tema personal somatizara en él. Y como tú vendiste tu capacidad crítica, nunca pudiste, desde un punto de vista equidistante,
calibrar todo eso. No pudiste hacer lo que sí hizo, lo que sí logró Francisco Javier García, que todo el tiempo estuvo claro del panorama y de la naturaleza de la situación entre Danilo y Leonel. Pero tú, que tú le regalaste tu cerebro a Danilo Medina. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Para no perder más tiempo con ese personaje. Lo que ha pasado ahora es que en la fuerza del pueblo se ha bajado la raya. Hermetismo, impermeabilidad de cara al PLD. Pero cuando hablamos de PLD, estamos hablando de cúpula. Venga el que quiera. Pero en esta vuelta vamos a filtrar. Fulano, mengano, sutanejo. E internamente en el PLD ha comenzado un proceso de estampida hacia la fuerza del pueblo. Y van a dejar a Danilo Medina y Roberto Rodríguez Marchena solos. No se sorprenda usted, y con esto voy a ser hiperbólico. No se sorprenda usted si hasta Gonzalo Castillo usted lo ve y que es una exageración, pero bueno. Comienza un proceso de estampida hacia la fuerza del pueblo, del PLD hacia la fuerza del pueblo. Punto 1 y punto 2, ya por fin están comenzando a levantarse en contra de Danilo en el PLD. Y esta vez, como él ya no es presidente, el asunto, no se sorprenda usted si va hasta las últimas consecuencias. Porque hay unos cuantos que de buenas a primeras han sacado el valor para decir, no. Te vas a hundir tú solo, en el fango, en el lodo de la historia. Pero el partido no. Ahora, aquí hay un factor importante. Lo que Abel no hizo en la campaña, lo puede hacer ahora. Si Abel Martínez se mueve, él puede capitalizar esto a su favor. Porque él perfectamente puede decir, puede hablar de que lo dejaron solo. El problema de Abel es que ciertamente tiene un nivel de prepotencia que raya en lo psicopatológico. Y usted no puede disociarse de eso de la noche a la mañana. Ahora, hay una realidad. Este descontento hacia Danilo Medina, Abel Martínez lo puede capitalizar, pero tiene que estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Tiene que estar dispuesto a alzar el dedo apuntando hacia Danilo y decir, tú fuiste el culpable. Lo cual puede ser creíble porque el propio Danilo salió a hacer campaña. Si Danilo Medina tuviese un liderazgo efectivo y creíble en la población, con todas esas cosas que él dijo, era para que por lo menos el PLD quedara en segundo lugar. Pero como su liderazgo ya no tiene la más mínima credibilidad, eso surtió un efecto nulo, o más bien un efecto contrario, que solo sacaron un 10%. En pocas palabras, Abel Martínez pudiese decir hoy perfectamente, el que salió a brillar en redes sociales, hablando todo eso, fue Danilo Medina, no yo. Yo casi no hablé en comparación al compañero Danilo. Y aún así solo sacamos un 10. Aún así solo sacamos un 10. Ergo, el culpable es él. Pero tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Que sin duda él va a encontrar gente en el camino. Yo culmino diciendo, fuerza del pueblo, por inercia, la principal voz de la oposición, con el mayor capital político a nivel humano en un solo perfil, Omar Fernández, líder de la oposición. Entonces, el PLD comienza un proceso de vaciado hacia la fuerza del pueblo. Dejan solo a Danilo y los que se quedan con la disposición de enfrentarlo. Pero yo les digo,
tienen que defenestrarlo. Tienen que estar dispuestos a reducir a cenizas a Danilo Medina. Porque ese elemento, ese individuo, no va a abandonar el liderazgo de esa organización a través del diálogo. Pero a través de la confrontación, otro puede ser el resultado. Mi nombre es Isaac Abraham Matos Osorio, tengo 31 años. Inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? ¿Que no ganamos el millón? Digo, uy, qué bueno, me cago de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, pues siempre toda su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga aquí a la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Atedón. Señores, es cierto, no es mentira. Omar Fernández le ganó al PRM, le ganó a los funcionarios del gobierno, al Estado, vamos a decir. Le ganó a 22 partidos aliados. Le ganó a Guillermo Moreno y le ganó a Luis Abinader. Eso es cierto, es innegable. Nadie lo puede negar en la República Dominicana. Incluso los simpatizantes del partido de gobierno pudieran intentar minimizar el triunfo de Omar Fernández, lo cual es su derecho y sería lo correcto yo tratar de minimizarlo. Pero la verdad es absoluta y está ahí latente. Omar Fernández venció a todos eso, pero no nos vayamos con el amague. Mi amigo Aneudi en un análisis dijo que el tiempo de Omar era para el 2028. Yo, Melvin Sena, creo que a pesar de la simpatía, del carisma, del buen sentido de la actualidad nacional, incluso hasta ese talento de oratoria natural que tiene el señor Omar Fernández, para mí el perfil de Omar Fernández no es presidenciable todavía. Omar todavía tiene que desarrollar actitudes de líder, que no lo veo. Yo veo a Omar Fernández hoy como un buen producto electoral, pero no lo veo en condiciones de líder que pueda él desarrollar un proyecto presidenciable en su entorno en el cual él sea que lleve la batuta de lo que se dice y lo que se hace. Presentar a Omar Fernández en el 2028, si su padre aún conserva la cognitividad y la actividad cerebral activa, sería... Y de hecho sería esta la campaña, o el monigote o el maniquí de Leonel Fernández. Omar es el títere de Leonel y ustedes van a escuchar todo eso en el 2028 si estamos vivos y tenemos salud. Todo eso lo vamos a escuchar. Por ende, es la verdad, Omar es un producto electoral, pero no es un perfil presidenciable todavía. Él debe de tomar estos 4 años que él es la cara de la oposición para crear ese perfil, para crear una base sólida de seguidores que no voten porque él es joven, o que no voten porque él es bonito, o que no voten porque él toca piano, sino por su liderazgo, por su propuesta, por su visión de país. Y eso todavía no lo conocemos de Omar. Conocemos a un jovencito que le ganó al poder y le ganó a un viejito que ya estaba desfasado y que va de salida en la política, que él es Guillermo Moreno, sin irrespetarlo, pero es la realidad. Ya que Guillermo Moreno, para poder enfrentar esta candidatura, tuvo que ser incoherente, tuvo que desdecirse el discurso que tenía por años recitándolo en todos los medios de comunicación, tuvo que guardar silencio, tuvo que tener choques de ira y de emociones ante la prensa para poder él tratar de sobrellevar. Incluso vimos a Guillermo Moreno bailando dembow, cosa penosa ya en un señor de esta edad. Volviendo al caso de Omar, creo que Omar va muy bien, pero hoy no tiene el perfil presidenciable que se requiere para que un partido lo postule. De postularlo sería porque en la fuerza del pueblo o es el padre o es el hijo, si se queda en las actuales condiciones que tiene ahora, pero él pudiera desarrollar ese perfil presidenciable de aquí al 2028, pero si fueran hoy las elecciones, no creo que gane. Es lo que yo creo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media.
También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.